¿Qué tal, chicos de The Fortress? No hay plazo que no se cumpla. Y recordarán que hace algunos videos dije, debería tener café para estos videos. Y ya, aquí está. Entonces, como ya soy feliz y tengo un pumpkin latte, que es un café de temporada por los Halloweens, precisamente coincide porque mañana tenemos el Halloween Comic Fest, que pues lamentablemente ya está lleno. Recuerden que Comics México, a pesar de que hacemos las cosas con mucho amor y mucho cariño para todos los fanáticos, pues es pequeño, ¿no? Entonces no podemos albergar a tanta gente. Y para que no se repita lo que pasó en el Free Comic Book Day, que sí fue avasalladora la cantidad de personas que se dejaron Cayetano, pues ahora estuvo más controlado, entonces ya están cerrados los horarios para los cómics gratis. Pero aún así, después de las 5 de la tarde pueden darse una vuelta. Y pues ni modo, ahora sí que a recoger las obras porque va a estar bastante aperrado el asunto. Pero aún así va a haber cómics interesantes. Pueden venir a la tienda, va a haber descuentos de cualquier forma. Quizás no se lleven los cómics gratis de la festividad, pero pueden aprovechar para tener back issue. Ahí en el Facebook de tanto de Fortress como de Comics México van a poder ver qué descuentos va a haber, porque no me acuerdo en este momento. Pero para eso tenemos la tecnología. Entonces vamos a tener Spidey número 1, que es una historia, regresando un poco a los orígenes clásicos, una historia alterna que está fuera de la continuidad. Superhero Girls, que a mí me encanta este cómic porque me está ayudando a meter a mi sobrina al mundo de los superhéroes. Recuerden que no todo es para todos. Esto no es para el hardcore coleccionista que conoce todos los multiversos. Esto es para las niñas, para que tengan una piel, sobre todo niñas pequeñas, que vean que los superhéroes son divertidos. Y de aquí pues ya se enganchan y ya pueden empezar a leer historias más maduras. Entonces, para eso sirven este tipo de cómics. No los discriminen, no le hagan el feo. Úsenlos para meter más gente a esto. Cómics que no conozco pero que se ven divertidos, porque recuerden que pues no hay tiempo ni presupuesto para leer todo, desafortunadamente. Pero bueno, ahí están varios. Creo que uno de los que más estoy esperando es este de acá, porque continúa Darth Vader. Darth Vader acaba en el número 25 y posterior a eso da luz a esta nueva serie con la Doctora Aphra, uno de los personajes que se inventaron para el cómic, que ha jalado bastante chidondongo. Este está bien padre porque parece cómic, pero es como un manga cómic. Entonces, si se fijan, a ver, dejo estos de ladito, gracias producer, se lee como si fuera manguita. Ahí lo tenemos, vámonos papayón, rompiendo las barreras entre el arte gráfico oriental y el arte gráfico occidental, porque al final no importa si es cómic o manga, mientras disfruten las historias y los dibujos, lean lo que ustedes quieran. Bueno, ese ya es el comercial para mañana. Ahora sí vamos con los lanzamientos de la semana, que aquí estoy haciendo un poco de trampita en la parte de DC, porque en realidad este salió la semana pasada, Kit Carson Has a Cybernetic Eye, pero lo estoy mencionando porque es un evento importante, ya que continúa los lanzamientos de Young Animal, una especie de sucesor espiritual a lo que fue Vértigo, que nos presentan cómics que rompen la norma. No es tu tradicional Superman, no es tu tradicional Batman, es algo diferente, algo más creativo, algo tratando de darnos historias frescas con personajes pues muy muy extraños. Y aquí el señorito Gerardo Caminos, mejor conocido como Gerard Way, pues se dejó caer con esta historia que coescribe, aparte de sus obligaciones como el editor, el supervisor de estos cuatro títulos que componen. Ya nada más nos falta Mother Panic, que ya está nada de salir, entonces por eso es importante mencionar. Por si quieren leer algo no tan común, algo que rompa la norma, pero con cierto colchón de no irte muy lejos a editoriales muy extrañas, pues le pueden dar una checada a Young Animal, vale bastante la pena. Pero sí, los lanzamientos normales de Zerg número 5, esta serie la leo personalmente, es uno de mis cómics mensuales. Está bastante cotorro. Después de Rebirth vemos a un Deathstroke pues más o menos como siempre. Realmente es que no cambió, les quisiera decir que Rebirth replanteó al personaje, pero la realidad es que no, más allá de un traje nuevo que resulta ser un prototipo que usó hace mucho tiempo pero que ya recuperó, y que su asistente slash picador Wintergreen pues ya está de regreso, y ahora pusieron un contrato en Ravager, que es la hija de Deathstroke, entonces la está protegiendo. Y evidentemente aquí vemos al señorito Damian Wayne, que va a tener alguna participación en la historia, que no les voy a decir cuál es porque saben que no me gusta darles spoilers. Continuando con el mundo del Caballero de la Noche, tenemos a... Ay, me hice bolas, pero ya ven. Podría editar esta parte, pero me gusta que vean que hay errores, para que sepamos todos que el Kike es humano y no una máquina. Hasta el momento, pero ya estoy en trámite de unos implantes cybernetics. El punto es, regresa Terry McGinnis después de los eventos de Forever Evil, donde vimos que falleció y Tim Drake, el tercer Robin, le entró al quite. ¿Sí era? No era Forever Evil, Peter Sand. Es que por ahí iban.
Después de Future Sense, cuando Brother Eye desmadra todo y mata a McGinnis, pues Tim Drake le entra al quite, viaja al futuro, se queda como el nuevo Batman Beyond, pero resulta ser que al cambiar la línea temporal e impedir el asedio de Brother Eye, McGinnis resultó vivo en otra línea temporal que es donde está Tim Drake, pero te perdió la memoria, se convirtió en villano, pero Tim lo encuentra y su hermanito le dice: ¡Ya, Terry! ¡Sé bueno otra vez! ¡Por mí! Entonces el buen Matt McGinnis recupera la cordura de Terry y pues ya está otra vez el señor McGinnis portando el traje del murciélago en el futuro 90s style como nos gusta, papu. Action Comics y esta portadita que es la variante, no sé cuántos ejemplares queden, pero por la pura portada díganme si no se les antoja este flashito, que ya sabemos quién es Godspeed, ya tuvimos esa revelación. Entonces ya la trama está avanzando, es algo bastante personal para Barry, quizás no al nivel de Edward Thorne, pero ahí se la llevan, ¿eh? La verdad es que me gustó cómo plantearon a Godspeed, cómo plantearon a otros personajes, inclusive el personaje que es la verdadera identidad de Godspeed, tiene mucho que ver con la vida normal de Barry, entonces se siente como un villano muy personal, y que le da esos stakes que lo hacen más multidimensional y no nada más un héroe, un villano plano. Oh, vean, ahorita que se lo iba a pasar. Ya sale el 1 de noviembre, ya van a poder comprar en Blu-ray y digital Return of the Caped Crusaders, que es una cinta animada con las voces de Adam West y Burt Ward y los que quedan vivos de la serie de Batman 66. Entonces, si fueron fanáticos de esa versión o crecieron con ella, yo crecí con ella porque había muchas repeticiones y creo que todavía Nickel Knight lo pasaron y la película es muy graciosa, ahí es donde salió el famoso spray anti-tiburones. Future Quest, que ya lo hemos mencionado, esta reinvención del universo de Hanna-Barbera, para mí es el más sólido de los títulos que hay, que es Scooby Apocalypse, Wacky Raceland y este que es el gran crossover, porque creo que el Fantasma del Espacio también fue un personaje muy versátil, lo veías en cosas un poco más serias, pero también lo veías como host de talk shows, entonces era algo bastante cotorrón tener al Fantasma del Espacio, y ahora verlo con un tratamiento sí bastante más serio y más enfocado y como lo que es un héroe, una especie de Batman espacial, está bastante, bastante cotorrón. Me ha gustado esta lectura, que me he saltado un par de números, ahorita no lo he leído tan regularmente, pero ahí la llevamos. Teen Titans, ya leí el One Shot, que es el que precede a este, que es el número uno, donde al parecer va a haber alguna bronca con Ra's al Ghul, entonces Damian decide reclutar a los titanes muy a su manera. No es como que les haya ido a tocar a la puerta y decirle: oye, ¿no quieres formar los Teen Titans de nuevo? No, va, lo secuestra, le electrocuta a Beast Boy en una alberca, en un jacuzzi, le engaña a Raven. No, una loquera bastante intensa, muy característica de la sociopatía de Damian Wayne. Entonces recluta voluntariamente a fuerzas a los titanes, pero pues por algo lo va a hacer. Si quieren leer algo más clásico, algo más Titan-y, recuerden que también está Tyrants, una serie que me encanta, que se siente muy, muy nostálgica, donde vemos a Wally West como Flash. No el Wally West moreno, nada en contra de él, pero es el Wally West pelirrojo. Es que sí parece Welsh por lo pelirrojo. Es Dick Grayson como Nightwing, es Roy Harper como Arsenal, Aqualad, Donna Troy. Titans está muy bien, pero Teen Titans también promete bastante. Y finalmente ya habíamos dicho Action Comics. Listo, terminamos la parte de DC. Ahora tenemos la parte de Marvel, que siguen todavía con el despapalle de Civil War 2, que ya lo alargaron de más. Aquí ya vamos por el número 6, donde Ulises tuvo una visión que Miles Morales se va a escabechar al Capitán. Sabemos que Ulises ahorita es un punto álgido para los héroes de Marvel, porque muchas de sus visiones sí se están haciendo realidad, lo cual genera la duda de: entonces, ¿sí debemos usarlo? O sea, no se ha equivocado hasta el momento, pero ¿qué pasa si en lugar de ver las visiones, él las crea o él está sugestionando o preparando las condiciones? Y si no las usáramos, no pasarían, pero como sí le estamos haciendo caso, sí pasan. Una discusión filosófica bastante Minority Report que está generando este conflicto. No es tan aburrido como uno podría pensar, pero siento que sí ya se lo están alargando. Ya lo vimos con Original Sin, ya lo vimos con Axis. Empiezan muy bien sus eventos, pero por ahí de la mitad se descomponen y al final la conclusión es muy X. Creo que Secret Wars ha sido de los eventos recientes de Marvel el único que ha tenido un final con mucho punch, pero también porque involucraba la despedida de los Cuatro Fantásticos y se disfruta como eso, pero también duele que sea la última historia de Fantastic Four. Vision, un cómic que me sorprendió gratamente, porque ¿qué pasaría si un ente artificial tuviera una familia? ¿Qué valores les enseñaría? ¿Cómo sería la vida cotidiana de un sintoide? Pues aquí nos lo responden. También su hija tiene ya obligaciones héroes,
acaban de sacar Champions, que es una especie de Teen Titans de Marvel, donde vemos a Cyclops del pasado que se trajeron al presente, por eso está Cyclops niño. Amadeus Cho, que es el Totally Awesome Hulk. Vemos también a Miles Morales, a Kala, que es la Miss Marvel. Y también vemos ahí a Viv, la Miss Kala Kal, ¿cómo? Kamala. Disculpen mi pronunciación del hindú, no soy bueno en esos idiomas. Pero el caso es que es una chica inhumana que obtiene la identidad de Miss Marvel después de que Carol Danvers se va a ser Captain Marvel. Pero bueno, el caso es que Viv, la hija de Vision, también anda ahí en Champions y acá la pueden ver. Y aprovechando el estreno de Doctor Strange, que ya está disponible en todas las salas a nivel nacional, y ahora sí, el Cinépolis Rojo no se quedó sin la película, no se pelearon, entonces la pueden ir a ver a donde ustedes prefieran. Bastante buena, ya está la reseña aquí en The Fortress, ahí denle una checada para saber qué pienso. Y feliciten, en los comentarios dejen felicidades, señor Don Julio, porque se rifó con la portada, que ahora le tocó a Julio rifarse la portadilla de ese video. Doctor Strange and the Sorcerer Supreme es una especie de Vengadores místicos, porque son todos los hechiceros de Marvel reunidos al lado de Strange. Va a haber algunas referencias a esto en la película, por ahí mencionan a Drom, que es el hermano de Doctor Voodoo, pero tampoco esperen que sea totalmente igual, porque son cosas muy diferentes, quiero que esto quede claro. Simplemente estamos aprovechando la temática de Strange y Marvel la está aprovechando para vender cómics de Strange, entonces son historias totalmente separadas, pero sí incluyen mucho del canon y mucho de los hechiceros que van a ver a lo largo de este cómic. Por el otro lado, Poe Dameron, continuando con esta licencia de Marvel Star Wars, ahí tenemos Star Wars 24 y Poe Dameron, que son muy muy buenas lecturas. Y hace mucho no regalamos cómics, entonces esperen cómics próximamente. Estos los vamos a regalar, ya saben que es en formato digital, pero ahí se van a llevar esos a Star Wars. Vamos a hacer ahí una dinámica de... Y después de ser interrumpido por un estornudo salvaje, les decía que vamos a hacer una dinámica exclusiva de Star Wars ahora que salga Rogue One. Entonces ahí esperen muchos cómics de regalo digitales del universo de Star Wars. Está Darth Vader, que ya está completo. Está Star Wars, está Poe Dameron, está Han Solo. ¿Y qué más llevamos a Star Wars? Creo que es todo lo que estamos llevando a Star Wars ahorita, entonces esperen nuestros regalos. Guardianes de la Galaxia, pues eran chiles de la Danvers. Star-Lord ahí tuvo sus queveres con la Captain Marvel, entonces cuando les habla y les dice tiren esquina que me estoy rifando a los trancazos con el Stark, pues ya llega Peter Quill y le dice claro que sí, usted nomás dígame a quién le disparo y yo le disparo. Rocket no quería ir a la Tierra porque dice que es un planeta desagradable, les destruyen la nave, entonces pues ya se quedaron parados en la Tierra durante los eventos de Civil War y pues eso andan haciendo los Guardianes de la Galaxia. Que ya tenemos el teaser de la 2 y amo ese teaser. No spoilea historia y nos presenta perfectamente el tono y el humor que va a tener la película con esa interacción, ese diálogo entre Drax y Star-Lord. Luego, por el lado de las editoriales, ahí la moto nos... Y la moto nos apoya con ese ruido de fondo. Su felicidad por las editoriales independientes. Boom continúa con su serie Mighty Morphin Power Rangers, que ya estamos... ¿A qué será? ¿Medio año? Un par de meses, bueno, no más de un par de meses, pero ya no falta tanto para disfrutar de su versión live action, que va a ser un reboot, un retelling. Pero mientras tanto, si quieren disfrutar de la acción de esta serie de origen japonés adaptada al mercado americano, lo pueden seguir haciendo aquí, porque aparte tiene el plus de que son los clásicos. Aquí podemos ver a Jason y a Tommy pelear arriba del Dragon Sword. ¿Quién no quiere ver a Jason y a Tommy pelear arriba del Dragon Sword? Y que se avienten un triatlón ahí con la Kimberly, pues estaría bastante Agustín Lara. La audiencia más grande le explica ese chiste a los pequeños, porque sí, para que no haya broncas. Cómics independientes, que ya es la cantaleta de siempre, ya es la disculpa del Quique. Créanme que si pudiera leer todo, lo leería y amaría poder leer todo, pero bueno, no lo hago. Sin embargo, tengo una obligación de decirles a ustedes qué cómics están saliendo, qué cómics no son los normales, para que si se les antoja, vengan por ellos y sepan que sí están. Entonces aquí pueden ver esta serie de cómics independientes, que bueno, no les puedo dar muchos datos porque no los leo desafortunadamente, pero por si quieren pueden venir por este Sky. Personajes clásicos de los videojuegos, Street Fighter, que el Street Fighter 5 no he leído tan bien, tristemente. Sí, Capcom cometió un par de errores con ello, pero no importa, sigue teniendo un lore bastante divertido, hay mucha historia, pese a que sea un juego de peleas, hay muchas, muchas cosas. Entonces, si no están del todo satisfechos con los cinemas o el modo historia de Street Fighter V, denle una leída al cómic para que conozcan más de este universo. Sobre todo porque es un acercamiento a los personajes, en este caso es Cammy, que era una de las muñequitas del señor Bison.
Entonces está bastante, bastante chido. Transformers, otros personajes clásicos ochenteros que eran juguetes, luego caricatura, luego live actions arruinados por Michael Bay, pero que siguen haciendo toneladas de dinero y por eso vamos a tener la quinta película de Transformers. Pero si no les satisface la versión del señor Michael Bay, denle una checada al cómic. Este sí lo conozco, este sí sé de qué va. Vikings, una excelente serie. Si vieron Warcraft seguramente reconocieron a Lothar, que es uno de los personajes principales, pero aquí es un spin-off, es una serie, una microserie que se llama Uprising, ya es el número 2, entonces todavía están a tiempo de poder entender lo que está sucediendo, de tener el número 1 y darse más en el mundo de Vikings. Y finalmente Vanpool, que también cómics independientes que, a pesar de que el Kike no los lea, sé que hay muchos fans allá afuera que están en busca de cosas nuevas, entonces denle una checada a estos. Aquí están, pueden venir por ellos, lo están viendo, vean, lo están viendo, ya lo vieron. Entonces dense una vuelta porque valen la pena leerlos y seguramente van a descubrir buenas historias. Y si descubren alguna gran historia, pues ya me lo dejan en los comentarios y me dicen, Kike, léete esta que está bien chidondonga. Eso es todo por esta semana, muchísimas gracias por haber aguantado estos que serán 10, 15, tirándole a 20 minutos de video. Porque bueno, al final sé que canales de reseñas hay infinidad, canales de tops también. Pero aquí estamos tratando de hacer algo más, darles un extra, que es avisarles qué cómics salen semana a semana para que puedan venir por ellos. Porque la duda es, ok, sí, ya me gusta Batman, soy fan, pero ¿cada cuánto sale? ¿Son quincenales? ¿Son mensuales? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Detective Comics y Batman? ¿Y si hay un crossover tengo que comprar todos los cómics o solo puedo seguir comprando nada más el que yo leo? ¿Necesito adicionales? Todas estas cuestiones que a veces involucran el comprar un cómic, que no es tan fácil como uno pensaría porque, bueno, ustedes lo están viendo, tenemos All New Avengers, tenemos New Avengers, tenemos The Ultimates, ya se fusionó el 616 con el universo Ultimate. ¿Qué está pasando? Si Civil War, por ejemplo, quiero leer Steve Rogers para saber si se quedó con Hydra o qué pasó ahí. Pero dice Civil War 2 en la portada, ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que lo reemplazaron esa semana o qué pasó? Bueno, todas esas cuestiones tratamos de resolverlas aquí y hacer un servicio a la comunidad que es fanática de esto, por eso es el motivo de estos videos. Y también para informarles de eventos especiales como el Halloween Fest que va a ser mañana. Y para los coleccionistas pues también pueden encontrar muchas cosas. Mi figura favorita de esta semana es el señor Orin, Arthur Curry, Aquaman Man. Para que vean que no siempre se vio tal marica, aquí lo vemos bien... Macho alfa, lomo plateado, literal trae el lomo y parte del pecho plateado. Barba de espartano, cola de Saiyajin. Bastante rifado el señor Arthur Curry. También hay muchos pops, hay diecast de Star Wars, aquí tenemos a Podameron. Entonces dense una vuelta, vale mucho la pena. Recuerden que Comics México está en Avenida Revolución número 50. Nosotros nos encuentran en todos lados como Fortress YT. Y también los invito a suscribirse, a seguirnos, porque todavía no está activado el sistema de suscripción, a nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv/KikeGeek, donde estamos haciendo streams de muchísimos juegos, entre ellos Return to Arkham, ya llegó Titanfall 2, y me van a ver hacer el ridículo con Just Dance 2017, y va a haber invitados bastante, bastante padres ahí. Les puedo decir que el stream va a ser de Dragon Ball Xenoverse 2, entonces ya se imaginarán quiénes son los potenciales invitados, pero no les voy a decir, ustedes descúbranlo suscribiéndose, dando follow al canal de Twitch. Nos vemos la próxima aquí en The Fortress. Bye.